Muy buenas a todos, chavales, yo soy Basix y hoy estamos con un nuevo vídeo de Fortnite. Hoy, chicos, toca un poquito investigar sobre la nueva skin oculta de Fortnite. Vamos a ver todo sobre los rumores que hay ahora mismo sobre la nueva skin oculta de Fortnite, que es esta que estáis viendo por pantalla, porque unos decían antes que sí que la íbamos a poder conseguir gratis en un pack de Twitch Prime. Ahora dice la gente que va a salir en la tienda, que vamos a tener que pagar por ella. Bueno, pues vamos a ver un poquito todo esto. Vamos a ver las nuevas skins de la tienda y vamos a ver lo que va a pasar con esta skin del arquetipo. Así que nada, chicos, si queréis que sigamos trayendo al canal más vídeos de curiosidades sobre nuevas skins, nuevos personajes que vayan metiendo Fortnite en el juego, pues básicamente pegarme un buen like y, si no estáis suscritos al canal, suscribiros y activar la campanita. Por ejemplo, si queréis nuevo vídeo de curiosidades sobre esta skin. Y si veo que este vídeo tiene mucho apoyo y a muchos de vosotros os gusta la skin, puede ser que en un futuro subamos más curiosidades sobre ella. Vale, chicos, vamos a comentar las nuevas skins que están en la tienda. Vamos a la tienda de objetos y aquí las tenemos, chicos. Acaba esta oferta, bueno, esta oferta, estas dos skins están en la tienda hasta dentro de 7 horas. Nada, vamos a comentarlas rápidamente antes de ir con el arquetipo, porque es que ya que vemos skins, pues qué mejor que ver las nuevas skins que han metido. Estas serían las penúltimas skins que se filtraron hace un par de semanitas. Entonces tendríamos el disidente, que forma parte del conjunto de comando Cobra. Estas dos skins forman parte del mismo conjunto y básicamente yo lo veo skins muy normalitos. O sea, te gustan, te las puedes comprar, pero yo, por ejemplo, a mí en el juego, si me viene algún tío con esta skin, la verdad es que yo no me asustaría. Entonces, esta Sombra y Disidente. Así que nada, chicos, también tenemos en la tienda nuevo pico que se llama Hacha Embrague y que parece ser que también está en el mismo conjunto de las skins que acabamos de enseñar. El sonido que tiene este pico, la verdad que es bastante chulo, porque es que la verdad que a mí me gustan los picos que tengan un sonido característico, no el mismo de siempre. Y nada, este pico la verdad que me recuerda bastante al pico del paquete segundo, del segundo paquete del Twitch Prime. ¿Por qué os comento esto del Twitch Prime? Porque esto en parte está relacionado con lo que vamos a ver en el vídeo de hoy. Si no habéis visto todo lo que hay dentro del conjunto del arquetipo, por aquí en pantalla lo tenéis. Sería el personaje, que es algo así como un robot con una especie de chaqueta con colores así oscuros, negros y verdes. Y luego también tendríamos nuevo ala delta, nuevo pico y nueva mochila. Lo curioso sobre esta skin lo veremos ahora, el por qué se ha pensado que esta skin iba a formar parte de este tercer paquete de skins de Twitch. Comentar así rápidamente que el pico que tiene dentro de este conjunto yo lo veo bastante básico, a no ser que haga, pues eso, que tenga algún tipo de efecto o que tenga algún sonido extraño que no sea el mismo predeterminado, pues podría estar bastante guay. El ala delta no sé si se abre, si es pequeño y después se le abren, pues eso, esas turbinas, las hélices. No sé sinceramente cómo se abre esta ala delta, supongo que dentro de poco lo veremos en el juego. Y la mochila pues no cambia, que sea una mochila normal y corriente. Vale, chicos, ¿qué es lo que pasa con la skin del arquetipo? La skin que estáis viendo por pantalla. Pues chicos, resulta que hace unos días se filtró por Twitter, una de las personas que normalmente suelen filtrar toda la información de Fortnite, filtró una nueva información. En esta filtración decía que esta skin del arquetipo iba a estar en el tercer paquete de Twitch Prime. Ya sabéis que cada cierto tiempo, pues Twitch, como colabora más o menos, por así decirlo, con Fortnite, pues cada cierto tiempo Twitch regala unas skins para los jugadores que tengan Twitch Prime para Fortnite. Básicamente se filtró que esta skin podría estar en el tercer paquete del Twitch Prime para Fortnite. ¿Qué es lo que pasa normalmente con las filtraciones? Pues básicamente la gente se encuentra cosas dentro del juego y a raíz de eso pues no están confirmadas ni nada, pero simplemente sacan información a la luz que hay dentro del código del juego. Entonces, parece ser que han encontrado dentro del código que esta skin iba a formar parte del nuevo paquete de skins de Twitch Prime, pero algo ha cambiado desde ayer o anteayer. Resulta que ahora esta skin no va a formar parte del paquete de skin. Una de las primeras skins que sacaron en este paquete de skins de Twitch básicamente era el subcomandante. Perdonadme si no me recuerdo el nombre exactamente, pero es que no sé si era subcomandante a secas o había algo más dentro de ese nombre. Esta skin de subcomandante era muy básica, era una de las skins más básicas del juego por ese entonces. Lo curioso que tenía esta skin es que si ahora mismo comparamos el arquetipo con esta skin del subcomandante, es que los pantalones son iguales. Es decir, que ahí la gente se ha popularizado más esta idea de que el arquetipo iba a formar parte del tercer paquete de skins de Twitch porque llevaban los mismos pantalones. E incluso la mochila, que también
también tiene el arquetipo en su conjunto, también tiene la misma textura. Y es por eso que estas skins se pensaba que iban a formar parte de este paquete. ¿Qué es lo que va a pasar ahora con el arquetipo? Al parecer, como cualquier otra skin normal, esta skin del arquetipo con todo su conjunto, que sí, la mochila, el personaje en sí, el ala delta, el pico, van a salir normalmente en la tienda. Estas skins, tanto el ala delta, el pico y el personaje, van a ser skins épicas, por lo tanto, el personaje ya en sí con la mochila va a costar alrededor de 1500 pavos. Entonces no va a ser como si lo tuviéramos gratis en un paquete de Twitch Prime, pero ahora esto nos deja una duda. Cada cierto tiempo salen nuevas skins, nuevos paquetes de Twitch Prime, y justamente se va acercando la fecha de que puedan meter otro paquete. ¿Qué skins pueden tener dentro de este nuevo paquete de Twitch? Pues la verdad que no sabemos absolutamente nada hasta que no se filtren nuevos cosméticos, nuevos ítems, porque es que básicamente ahora mismo lo único que sabemos dentro del juego es que próximamente van a meter la skin del arquetipo con todo su conjunto, y esperemos que sea dentro de 7 horas, como hemos visto que se acababan estas skins que se iban de la tienda. Puede ser, no quiero confirmar nada, porque a lo mejor esto cuando suba el vídeo justamente a las 3 horas no está la skin del arquetipo, pero puede ser que después de estas skins salga el arquetipo en la tienda de Fortnite. Este tema la verdad que ha sido bastante hablado por casi toda la comunidad de Fortnite. Youtubers como Willy Rex han hablado de esta skin y el paquete de Twitch Prime, y la verdad que ahora los filtradores de toda esta información del arquetipo y Twitch, esa relación que tenían, pues ahora nos están comentando de que va a salir finalmente en la tienda. Así que chicos, ya sabéis, si queréis más curiosidades sobre esta skin, porque es cuanto menos impresionante lo que ha pasado con esta skin, que si hace unos días la íbamos a conseguir gratis, ahora la vamos a tener en la tienda. O sea, no sabemos con qué más secretos podemos encontrarnos esta skin en el juego. Así que nada chicos, apoyar el vídeo si queréis más secretos o más curiosidades por el canal cuando salga esta skin, que si yo veo que os gusta, pues probablemente subamos un vídeo de esto. Así que nada chicos, pasaros por este vídeo que os está apareciendo en pantalla, que es la verdad bastante, bastante chulo. Yo me despido y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós!